Comenzamos este último programa de la temporada con un invitado de lujo. Esta noche vamos a viajar por todo el mundo al lado del gran Jesús Callejo. Ya sé que todos lo conocéis porque además ha estado varias veces ya en el programa. Pero bueno, para aquel despistado que haya por ahí, decirle que Jesús es licenciado en Derecho y se ha especializado en los temas de divulgación histórica y antropológica, con una treintena de libros publicados en los últimos años. Él es viajero, conferenciante y articulista desde el año 2013 y actualmente es director del exitoso programa radiofónico, además yo me confieso una seguidora de él, La Escóbula de la Brújula. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, gran Nuria Mejías. ¿Qué tal estás? Bueno, yo lo de gran, déjalo aparte. Tú me has dicho gran, apechuga con las consecuencias, también eres grande y lo sabes. Bueno, Jesús, esta noche vienes a presentarnos tu último libro titulado Grandes Misterios de la Arqueología, de la editorial La Esfera de los Libros. Y bueno, ya estamos todos preparados para comenzar esta maravillosa aventura contigo. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Pues me parece muy bien. Excavamos, si quieres. Pues vamos a excavar. Vamos a empezar nuestro viaje con un viaje al pasado, si te parece bien, antes de empezar otro tipo de viajes. Ya que comenzamos con un capítulo que tú titulas en el libro, ¿qué ocurrió hace 12.000 y 5.000 años? ¿Qué fue lo que ocurrió, Jesús? Bueno, ocurrieron muchas cosas. Uh-huh. Ocurrieron pues catástrofes, que es lo que suele pasar. Ya sabes que muchas veces los seres humanos vamos a salto de guerras o catástrofes naturales, y ahí pues también hay un cierto despertar, ¿no? Un despertar de la conciencia. Uh-huh. Ha habido varias épocas, un poco por decirlo así, traumáticas, desde que hay Homo sapiens. No estoy hablando de las cinco grandes catástrofes, sabes que hay libros que hablan de la sexta extinción y hablan de las cinco anteriores, pero en esas cinco anteriores no había seres humanos. Uh-huh. Por decir, para que los oyentes se hagan una referencia, una de las últimas sería cuando los dinosaurios pues prácticamente quedan exterminados con ese gran meteoro, ¿no?, de hace 65 millones de años. Sí. Pero desde que hay Homo sapiens, es decir, de hace unos 150.000, 160.000 años, no ha habido grandes catástrofes. Y dos de ellas, muy importantes, porque prácticamente todas las leyendas y todas las tradiciones coinciden en esas dos fechas, hace 12.000 años y hace 5.000 años. ¿Qué pasó? Bueno, pues, como ya sabes que yo soy un investigador de esas tradiciones, de esas leyendas, uh-huh, y cuando tantas tradiciones y mitos inciden en esas épocas, pues algo debió pasar. Acuérdate que hace 12.000 años coinciden como dos eventos que son muy típicos y hasta tópicos por la cantidad de veces que se mencionan en los libros. Por una parte es la Atlántida y por otra parte el diluvio universal. Bueno, pues lo que nos están diciendo los científicos, en concreto los astrónomos, es que hace 12.000 años un cometa debió rozar la atmósfera de nuestro planeta o se estrelló directamente, es decir, sí, que se disgregó, uh-huh, parte de ese asteroide se chocó contra la superficie de la Tierra, sobre todo en la parte que ahora mismo sería Norteamérica, y fue la causante de una combustión a escala global, una gran catástrofe que alteró, claro, el curso de la historia de la Tierra, porque alteró el clima, hubo especies de animales que desaparecieron, entre ellos el mamut, y eso es lo que supuso el final de la glaciación, de la última etapa glacial, puso el punto final a la edad de hielo, puso el punto final al paleolítico, empieza el neolítico, empieza el holoceno, con todas las consecuencias. Una de ellas, que el hombre deja de ser nómada, deja de ser cazador y empieza a ser sedentario. Empieza a surgir la agricultura, empieza, sí, a hacer ciudades, empieza a hacer grandes templos, en algunos de los casos para conmemorar este gran acontecimiento que hubo hace 12.000 años. Y hace 5.000 algo parecido, es decir, en diversos lugares de la Tierra hubo también sociedades, ya estamos en el Neolítico, que también sufrieron muchos cambios climáticos, geológicos, que dieron lugar al nacimiento de esas grandes civilizaciones, tanto en Sumer como en el Valle del Indo, en China, por supuesto, en Egipto. ¿Te acuerdas que casi siempre las cronologías empiezan en el 3000 antes de Cristo, uh-huh, esos 5.000 años? Bueno, pues yo creo que era importante empezar el libro, un libro de arqueología de estas características, diciendo que esas dos fechas, hay muchas más, pero bueno, esas dos fechas en concreto
cierto, sí que marcan un antes y un después en la concepción que tenían nuestros antepasados a la hora de afrontar el mundo y sobre todo a la hora de afrontar esos aspectos sagrados, culturales y mágicos. Parte de ellos quedaron reflejados en las cuevas rupestres, en las pinturas, parte de ellos quedaron reflejados en sus grandes monumentos megalíticos, muchos de ellos, y luego con su concepción sagrada de la naturaleza y sobre todo con su concepción sagrada de que ciertos acontecimientos había que reflejarlos de alguna manera para que lo recordara la humanidad que iba a llegar. Y ahora, por suerte, vamos teniendo las claves de que algo pasó, que en todos estos casos el clima cambió rápida y profundamente y que provocó muchas circunstancias, entre ellos ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad. Bueno, ahora sí vamos a comenzar ese viaje. Después de esta introducción. Sí. Vamos hasta América, Jesús. Y si te parece, en concreto, vamos a Colombia. Allí, bueno, tú nos hablas, por ejemplo, del bosque de las estatuas e incluso del Dorado. Ah, hombre, yo fui buscando el Dorado. Si quieres empezamos por el Dorado. Ah, genial, sí, claro. Una de las características que tiene este libro es que intento mencionar lugares que yo he estado. Ajá. Estos grandes misterios de la arqueología no quería que fueran misterios en general, una especie de refrito de cosas que ya se han dicho en otros libros, sino dar importancia a los que yo he visitado, a los que yo he estado presente, que he entrevistado a personas, a científicos, a arqueólogos, que me han contado, ¿no? Y que he fotografiado y que incluso las he tocado. Ya sabes que muchas veces en los lugares sagrados hay que estar allí presente. Sí. Bueno, pues en Colombia había varios atractivos. Evidentemente, uno de ellos era buscar esa laguna de Guatavita, que en definitiva es lo que dio luego origen al mito del Dorado. Cuando se iba buscando el Dorado, pues tenía que ver con esta laguna. Y allí que me fui para intentar saber lo que había de verdad o mentira en todo este tipo de cosas. Bueno, lo que te encuentras, por supuesto, es un peregrinaje tremendo porque las indicaciones siempre están mal dadas, los kilómetros no son los que te dicen, las indicaciones que te dan a veces son confusas, sí. Pero con esfuerzo llegué hasta Laguna Guatavita. Además está a una cierta altitud, la verdad que costaba un poco trabajo respirar, pero lo que te encuentras allí efectivamente es lo que decían estas leyendas chibchas, ¿no? Que era un poco la cultura precolombina que habitaba en aquellas latitudes. Y lo que se contaba era esa ceremonia, que por cierto está reflejado también en una especie de ofrenda, que es la barca de los muiscas. Los muiscas y los chibchas son los mismos, es la misma zona, la misma tribu que dejó testimonio de que en ese lago, en esa laguna, Guatavita, se hacía la ceremonia de este hombre dorado, del rey dorado, que bueno, pues le festejaban, le llenaban de oro y luego este tipo de ofrendas se tiraban al lago y, como te puedes imaginar, año tras año, pues aquello se convirtió en un lugar muy codiciado. ¿Por quién? Pues por los conquistadores europeos que llegan allí, oyen hablar del dorado, del hombre dorado, que realmente sería lo que esta gente huiría en el siglo XVI, XVII, sí. Y a partir de ahí pues iban buscando la ciudad dorada, aquella que les iban pues a cambiar, ¿no?, su destino de pobres y convertirles en ricos. Lo que no sabían entonces, como suele ocurrir con este tipo de tesoros, es que todos tienen esa pequeña maldición implícita y prácticamente todas las expediciones que se hicieron, incluso cuando intentaron drenar la laguna Guatavita, pues acabaron en bastantes desgracias. Pero bueno, tuve la suerte de llegar allí, de fotografiarla. La verdad es que es un lugar impresionante. Una vez que llegué, una vez que me aclimaté, porque ya digo que es una subida continua, ¿no? Incluso hasta tuve que hacer autostop a un tractor que pasaba por ahí, un tractor amarillo. No me digas. Para que no soy supersticioso. Madre mía. Y busqué mi particular dorado. Para mí el dorado fue eso, el hecho de estar allí, en esta zona, en este lugar aislado, ¿no? Muy cercano a Bogotá. Y desde luego sí que me pareció increíble, ¿no? Y un poco revives y rememoras pues todas estas gestas de los conquistadores cuando fueron en busca del Dorado, que no lo encontraron realmente, pero sí fueron encontrando otro tipo de ciudades y otro tipo de experiencias y anécdotas. En el otro caso que me decías, ese sí que es otro tipo de Dorado, porque es un yacimiento arqueológico impresionante, sí, muy poco conocido, que es la cultura de San Agustín. Y me apetecía muchísimo ir allí porque yo ya había visto las fotografías en la estatuaria, ¿no?, que se llama, porque son estatuas prácticamente, además representando a hombres jaguar, hombres híbridos, utilizaron mucho las sustancias psicotrópicas, las drogas naturales en aquel momento para entrar en contacto con sus dioses. Y la verdad es que cuando estás allí, ese parque arqueológico es impresionante, ¿no?, porque están situadas esas estatuarias, estatuas, de una
forma muy, muy concreta, porque tienes que hacer un recorrido muy perfecto a la hora de analizar una tras otra, porque evidentemente, como son estatuas en el sitio, cuando las erigieron, no las erigieron al azar. Tienen una orientación determinada, por supuesto astronómica, lo que pasa es que todavía se estaban haciendo investigaciones en ese momento cuando yo fui, y tienen también una finalidad ritualista y simbólica. ¿A qué me refiero? Que hay un mensaje que estaban transmitiendo todas estas estatuas. Incluso había una que la llaman el doble yo, que tiene también unas connotaciones como muy psicológicas, ¿no? En el sentido de que te estaba reflejando, como por decirlo así, la parte consciente y también la parte inconsciente. Es como el otro yo, que fíjate todas las posibilidades, ¿no?, para un psicólogo, que te da esas opciones. Y sobre todo cuando sabías que estaban hechas por chamanes, aquellos que querían ponerse en contacto con la divinidad y utilizaban estas estatuas no solo para representar a sus dioses, no solo para representar determinados aspectos de sus rituales, en fin, con estatuas con formas antropomorfas, casi todas ellas dotadas con grandes colmillos, ojos saltones. Claro, estamos hablando del 1500 antes de Cristo al 1500 después de Cristo, es decir, es toda una época muy, muy amplia, como te puedes imaginar. Sí. Posiblemente todas estas estatuas sean ya de nuestra época, me refiero del 1000 en adelante, del año 1000 en adelante, pero no se sabía. Había mucha desconfianza a la hora de las dataciones, y ese es el gran problema que nos encontramos muchas veces en los yacimientos arqueológicos, que según a quién consultes, pues te dan unas dataciones o te dan otras. Algunos te dicen que es anteriores a Cristo, otros te dicen que son posteriores a Cristo. En todo caso, como mínimo, estaríamos hablando de 2000 años de antigüedad de este tipo de estatuas, de este parque arqueológico nacional, que está, pues eso, situado muy cerca, a 3 kilómetros del casco urbano, ¿no? Y de hecho lo llaman así, el Museo Arqueológico del Bosque de las Estatuas. Ajá. Porque cuando las vas viendo, incluso algunas estaban policromadas, todavía le quedaba el colorcito original, te das cuenta de que evidentemente estaba reflejando algo que veían en estados alterados o expandidos de conciencia. Claro. Y el estar allí te da una conexión increíble con ese lugar, que luego también por guerrillas internas colombianas se convirtió en un lugar peligroso. Por eso no es un destino turístico, no va la gente hoy por hoy a visitarlo, pero bueno, yo sí que lo vi en su momento, ya han pasado bastantes años de esto, y desde luego te puedo asegurar que fue para mí una de las experiencias más reconfortantes. Bueno, pues ahora vamos a viajar hasta Costa Rica, y allí, pues una de las cosas que nos hablas de este país es de las esferas perfectas, ¿no? Estas esferas que, bueno, yo creo que casi todos hemos visto ya en algún momento. Cuéntanos sobre esto. También es otra de las cosas emocionantes, ¿no? Uh-huh. Fíjate, cuando hablamos de enigmas precolombinos, hombre, este de las estatuas de San Agustín, como así se llamaba, no tiene evidentemente nada que ver con el santo, está claro que ya todos los oyentes se habrán dado cuenta, lo ubican así por la zona, ¿no? Como se llama, sí, por la topografía. Pues no es muy conocido, pero sin embargo, cuando hablamos de otros enigmas precolombinos, sí que nos llega a la mente y al recuerdo las esferas de Costa Rica. Las esferas de Costa Rica, a día de hoy, sigue siendo uno de esos misterios que no hay forma de meterle mano. Claro. ¿Y por qué no hay forma de meterle mano? Por la cantidad de características misteriosas que tiene, ¿no? Estamos hablando de esferas casi perfectas. Algunas tienen un diámetro de 2.5 metros, imagínate, con pesos muy cercanos a las 16, 17 toneladas. Otras son muy pequeñitas. Es curioso, ¿no? Porque parece que el tamaño aquí sí que importa. Sí, sí. Los lugares de ubicación, y esta es la pena, los lugares de ubicación se han perdido casi todos. Es decir, cuando fueron localizadas, sobre todo en la zona sur del país, se les quitó esa referencia geográfica. Ya sabes que luego se llevaron, pues, o bien a la capital, a San José de Costa Rica, o bien a parques de ciertas ciudades. Entonces, claro, en el momento que tú quitas el contexto, quitas la ubicación de esas esferas, estás perdiendo una gran parte de la información. Pero bueno, sí que es cierto que poco a poco se han ido un poco reconstruyendo dónde estaban, en qué posición, cuántas había en cada lugar, porque eso también es muy importante. No es lo mismo si aparecía una o aparecían tres. Cuando aparecían tres, parece que estaban indicando como direcciones, ubicaciones concretas. El hecho de que tampoco se sabe muy bien cuándo se hicieron, nos pasa un poco como las estatuas de San Agustín. Bueno, se supone que fueron fabricadas
cerca del 400 después de Cristo, o sea que también estaríamos hablando de estatuas relativamente recientes, tendrían unos 1500 años de antigüedad, las más antiguas, porque hay algunas incluso que te las ubican en el año 1000 o incluso en el 1400 después de Cristo. Pero bueno, el hecho es que a partir de ahí, es decir, en ese momento, antes de que todavía los españoles hubieran llegado a esa zona, dejaron de hacer las estatuas. Perdón, las esferas, ¿no? Porque aquí sí. No había estatuas, estas son todas esferas redonditas de piedra. No se sabe, ya te digo, muy bien la finalidad. Todo indica de que marcaban un estatus social del cacique, del jefe, que bueno, pues las ubicaba evidentemente en su territorio, en el lugar donde pensaba que estaba marcando como o delimitando una zona tribal, una zona sagrada. No se sabe muy bien. El hecho es que los arqueólogos no se acaban de mojar, prefieren denominar a los constructores de estas esferas la cultura del bosque húmedo tropical del Pacífico Sur. Ahí se quedan tan panchos. Vaya. Sí, porque sobre sus constructores, ya te digo, hay muchas dudas. No se sabe muy bien quiénes pudieron hacerlas. Se habla de varias tribus en aquel momento que luego desaparecieron y por lo tanto al no dejar testimonios, por supuesto no hay testimonios escritos, solo dejaron estos testimonios pétreos, pues tienes que ir preguntando a unos y a otros. Yo fui preguntando, yo entrevisté por ejemplo a Ibar Zap, que él tiene una teoría muy curiosa, ¿no? Publicó un libro en su momento que se llama La Atlántida en América, y él pues te puedes imaginar, él piensa que era Atlantis. Claro, pues si son Atlantis ya te tienes que ir 12.000 años atrás, no corresponde con la cronología o la datación que le están dando. Si hablé con Ifigenia Quintanilla, que por entonces era la subdirectora del Museo Arqueológico de San José en Costa Rica, ella evidentemente tenía una visión mucho más ortodoxa y más arqueológica de todo esto, y por tanto las ubicaba mucho más cercana en el tiempo. En fin, cuando vas viendo aquello, sí que te das cuenta de que las esferas, desde luego, son artificiales, o sea, hay que descartar que fueran naturales, como algún insensato ha dicho, y que no son las únicas que se han encontrado en el mundo. Es decir, en otros países, por ejemplo en Argentina, en México, también se han encontrado bolas. Lo que todavía se está investigando es si son esas bolas, esas esferas, son naturales o son artificiales. Lo que sí queda claro es que esas bolas de los indios, entre comillas, y subrayado de Costa Rica, sí que son artificiales, sí que obedecían a una intencionalidad y sí que a día de hoy sigue produciendo pues es un cierto resquemor y una cierta duda arqueológica, porque no sabemos todavía descifrar todos los interrogantes que hay alrededor de ellas. Qué interesante. Bueno, seguimos viajando contigo alrededor del mundo y ahora mismo pues llegamos a Europa. Jesús. Y en Europa, claro, vamos a hablar de nuestra España. Ahí nos hablas tú de dólmenes, menhires, hadas, brujas y ermitas. Sí, claro, España tenía que salir, evidentemente. Claro. Lo que pasa es que, como ves, no le dedico tampoco demasiado espacio porque sí quería dar importancia a esos otros lugares que yo he visitado por medio mundo buscando enclaves sagrados, porque ya sabes que muchos de estos enclaves arqueológicos están muy relacionados con lo sagrado, ¿no? Con la concepción mística y espiritual que tenían nuestros antepasados. Pero claro, evidentemente en España también tenemos mucha riqueza en cuestión de monumentos megalíticos. Ya no solo me refiero a Antequera, a estos dólmenes de corredor, ¿no? Que hay en Málaga, ya no me refiero, por ejemplo, a la cultura megalítica de Menorca, ¿no? En las Islas Baleares, con esas taulas, con esos talayot. No, me refiero, pues eso, la cantidad de dólmenes, de menhires, de cronles, que hay diseminados por muchísimos lugares. Me refiero sobre todo a eso, ¿no? A la época ya del Neolítico, de la Edad de Bronce, incluso algunos de la Edad de Hierro, porque no he querido tocar la parte más cercana, ¿no? Ya no quiero tocar cuando ya se empiezan a construir catedrales o mezquitas, no. Me voy un poco más atrás en el tiempo, es decir, en la época prehistórica, donde todavía no había registros históricos. Y entonces, claro, lo que te vas encontrando, evidentemente, es que muchos de estos lugares paganos, sagrados, cuando llega el cristianismo sí que se intentan, pues eso, cristianizar. Se les da como un enfoque diferente, porque claro, queda como que era un poco distorsionador, ¿no? Que la gente siguiera adorando a las piedras o adorando a ciertos árboles o a ciertos lagos donde decían que había ninfas, porque el cristianismo decía, bueno, ¿qué pasa aquí? Esto no es lo que nosotros estamos predicando. Claro. Así que como no se podía erradicar, no se pueden destruir este tipo de cultos o de lugares, pues lo que se hace es que los vas asimilando. Y claro, vas viendo ejemplos muy llamativos de cómo algunos de estos templos megalíticos, templos paganos, se convirtieron luego en templos cristianos. Es decir, hay algunas ermitas
hay algunas iglesias que están construidas directamente sobre estos dólmenes, sobre viejos dólmenes que, fíjate, que tienen pues 3.000, 4.000 años de antigüedad. Es un poco lo que yo llamo esos menhires cristianos, ¿no? Que parece que es antagónico decir menhir y cristiano. Pues no, sencillamente lo que se hacía es que si cristianizaba un lugar dedicado a los dioses paganos, era muy frecuente, y si había un menhir, pues ¿qué hacías? Le ponías una cruz, le grababas una cruz, porque si la pintabas daba igual, desaparecía con el tiempo, pero había que grabarla, y no una cruz, sino varias cruces. Y si había un dolmen, pues o lo destruías o construías un templo encima. Entonces yo cuento algún que otro caso para que veas, ¿no? Yo creo que los oyentes se pueden quedar un poco sorprendidos, sí, con estos dos casos. Uno de ellos sería en la iglesia de Santiago, en Padrón, que está en La Coruña. Uh-huh. Bueno, pues en Padrón está lo que llaman el Pedrón. El Pedrón es un pequeño menhir que ya tenía un origen, en fin, antiquísimo, y en su origen, pues eso, era un menhir que poco a poco se transformó en un miliario romano que estaba allí, en la zona, enclavado, y que luego la leyenda pues dice que es el protagonista de ese menhir, donde atan la barca que portaba el cuerpo del apóstol Santiago, el cuerpo decapitado. Bueno, pues el hecho es que esa piedra ya era sagrada, y ¿dónde construye la iglesia de Santiago? Pues encima del Pedrón, encima de ese menhir, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay que ir a ver el Pedrón de Padrón, bueno, aparte de comerte, pues ya sabes, sus famosos pimientos. Sí. Entonces es muy llamativo porque algo parecido ocurrió con la capilla de la Santa Cruz en Cangas de Onís, que posiblemente a lo mejor es el ejemplo mucho más conocido, ¿no? Más representativo, porque sabes que hay un dolmen de 5.000 años de antigüedad que está justo debajo de la iglesia, que se edificó en el siglo V, pero se edificó justo ahí, o sea, no 10 metros más allá, sino justo donde estaba ese dolmen. Bueno, son dos ejemplos, como muchos más que cito en el libro, para que nos demos cuenta de que ese tipo de construcciones siempre han estado ahí, que por desgracia muchas han desaparecido, se han destruido, no nos han llegado a nuestros días como deberían haber llegado, y otros, bueno, pues mira tú por dónde el cristianismo, que sí que demolió muchos monumentos, pero por otra parte sí que ha servido para que se hayan conservado algunos con cruces grabadas o con iglesias encima, pero bueno, el hecho es que están ahí, no solo en España, sino también en Portugal hay varios ejemplos. Bueno, Jesús, si te digo ahora que nos vamos hasta Stonehenge, ya sabes que nos vamos a Inglaterra, ¿no? Hombre, claro, claro. Además, casi es obligado, ¿no? Sí, 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 sí. Cuéntanos, casi ¿cómo fue tu experiencia al estar ahí? Pues también, son de esas experiencias increíbles. La pena de Stonehenge es que ahora no puedes entrar, ¿sabes? Ajá. Ahora hay una especie de valla protectora. Uh-huh. Entonces, cuando entras en ese... cuando llegas al lugar, lo tienes que ver de lejos. Eso, claro, ya te cabrea un poquillo, ¿no? Porque joder, hacer tantos kilómetros para ver este lugar, que para mí es como un tote, ¿no? Es un emblema de la cultura megalítica, que no tan antigua, ¿eh? Porque en Malta me he encontrado con monumentos megalíticos mucho más antiguos y también muy bien conservados. Pero bueno, en este caso es verdad que Stonehenge era algo más que un monumento megalítico, era una ruta de sanación, fíjate, porque los últimos descubrimientos, las últimas teorías indican que la gente que iba allí iba a morir o iban a sanarse. Y iban a morir porque los que no conseguían sanarse, pues había un cementerio muy cercano y allí que los enterraban. Y los enterraban cerca del lugar que ellos consideraban sagrado. Igual que luego pasaba con las catedrales, tanto románicas como góticas, que intentabas enterrarte lo más cerca posible, incluso dentro, ¿no? Si eras una persona noble, pues mejor, bueno, noble o si tenías tu dinero. Claro. Pues en este caso ocurría lo mismo. La gente que iba a Stonehenge iba porque había... ya sabes que Stonehenge está hecho como de dos tipos de piedras. Por una piedra, las grandes moles, ¿no? Lo que más se ve, y luego están las doleritas o las piedras azules que están en el interior del monumento. Sí. Bueno, pues esas doleritas, que proceden además de otro yacimiento, esas son las que se utilizaban para la sanación. Cuando iban allí, las recogían a modo de reliquias. Claro, al final se las cargaron prácticamente. De los cientos y miles de personas que fueron allí, estamos hablando de un lugar que permaneció activo durante por lo menos 2.000 años, ¿no? Pues claro, las piedras esas desaparecían. Pero sí que las recogían eso a modo de talismán, de amuleto, porque pensaban que si las aplicabas sobre la parte dolorida, te curabas enfermedad. Y si te morías, pues no pasaba nada. Pues mira qué bien, ¿no? Morirte en un lugar tan especial, ¿no? Tan mágico como era Stonehenge. Entonces, bueno, es curioso porque todo lo que se está descubriendo, y no hay prácticamente mes que no haya una noticia nueva sobre esta zona inglesa, todo indica de que había una ruta procesional hasta allí, que era una ruta de vida y de muerte,
que era un lugar donde se hacían determinados sacrificios, pero también muchos rituales asociados con los solsticios y los equinoccios, más bien con los solsticios de verano y de invierno, y que el sonido también jugaba un papel muy importante. Había determinados instrumentos que resonaban en ese recinto, que creaban una reverberación. Luego se sabe, ¿no?, la importancia que tenía el sonido en estos lugares mágicos, porque así también se ha descubierto, por ejemplo, en Chichén Itzá, en México, uh-huh, y en Epidauro, por ejemplo, en Grecia y en sitios similares. El sonido y la luz son dos elementos que hay que tener muy en cuenta a la hora de catalogar, pero sobre todo a la hora de analizar este tipo de lugares arqueológicos. Si prescindimos de estos elementos, hay cosas que se nos escapan. Queda como algo muy bonito, como algo muy espectacular. Ya fíjate cómo pudieron levantar estas grandes muelles de piedra, pero aparte de eso, que ya digo que de por sí ya llama mucho la atención, también hay que saber lo que se hacía dentro. Y lo que se hacía dentro tenía que ver con la orientación, con la luz y con el sonido. Cuando estás allí, sabes todo esto, desde luego te entra un gran escalofrío, un escalofrío casi casi de placer. A ver, Jesús, ¿Glastonbury es igual a Avalon? Al conocidísimo Avalon. Pues bueno, desde un punto de vista mitológico, sí. Uh-huh. Desde un punto de vista real, geográfico, no tanto. Glastonbury existe. Avalon, que yo sepa, no existe. Entonces, claro, partiendo de esa base, pues evidentemente, muchos lugares míticos, sabes que se intentan buscar una ubicación geográfica. Cuando uno va a Glastonbury, que por cierto lo recomiendo, ¿no?, a todos aquellos que les gusta, sí, pues la nueva era y sobre todo todo lo que tenga que ver con las hadas, con el mundo céltico, con artúrico, los megalitos, también, ¿no? Bueno, pues Glastonbury es un lugar, sí, de encuentro impresionante, porque luego te encuentras con gente muy similar a ti, con las mismas inquietudes. Claro. Y claro, cuando alguien va a Glastonbury, pues tienes que ir a tres lugares que para mí son imprescindibles, ¿no?, para absorber la magia del sitio. Y está la abadía, claro, la famosa abadía, que como está en, sí, ruinas, pues tiene un carácter como más romántico. Está el Tor, dentro, encima de la colina, una colina sagrada, una colina que dicen que sería la entrada al mundo élfico. Y por otra parte estaría el Pozo del Cáliz. Bueno, pues las leyendas dicen que Avalon es el lugar mítico del rey Arturo, uh-huh, de los caballeros de la Mesa Redonda, de Ginebra, del Lancelot, del Grial, etcétera, etcétera. Pues ese Avalon de la mitología, de la leyenda, y sobre todo de toda esa saga que empieza a surgir a partir del siglo XII, de que estaría ubicada geográficamente en Glastonbury. Bueno, no sé lo que hay de verdad o mentira, porque sabes que en teorías cada uno aporta lo que le da la gana, pero sí es cierto que cuando tú vas a estos tres sitios que te acabo de citar, la abadía, el Tor y el Pozo del Cáliz, sí que son sitios activos, son sitios con una gran espiritualidad. Uh-huh. Sobre todo es importante conocer también las leyendas, ¿no?, que ahí se barajan. Hay leyendas que para mí no tienen mucho sentido. Por ejemplo, o sea, que dice que Glastonbury fue fundada por José de Arimatea y que allí pues llega con un espino sagrado y que ese espino, además, pues al florecer, pues bueno, tenía multitud de propiedades terapéuticas, pero es que también fue con el Grial, con el Santo Grial. Bueno, para mí este tipo de leyendas no tienen ningún tipo de realidad, pero sí es verdad que te ponen en consonancia que el sitio tiene muchísima importancia con las sagas del rey Arturo, con Excalibur, con Merlín, con la Mesa Redonda, con el Santo Grial, y hacen, bueno, pues que todo se ubique alrededor de ese lugar. Puede ser que Avalon sea Glastonbury, como yo así hago un poco ese juego, ¿no?, semántico, sí, pero sí, con independencia de eso, son sitios que hay que ir, y sobre todo a los que también les gusten, por ejemplo, los enigmas relacionados con lo ufológico y con los círculos de cereal de Inglaterra. Uh-huh. Allí es un punto de encuentro, pero también de partida, para ir a buscar esos círculos que cada verano se producen. Algunos se ve que son más falsos y más burdos que un, sí, euro de corcho, sí, y otros, desde luego, yo estuve en dos de ellos, yo estuve, ajá, buscándolo como buen cazador de enigmas. Claro. Y desde luego uno de ellos me dejó bastante impresionado. Así que Glastonbury también es un punto de encuentro, ya digo, pero también de partida para ir a estos círculos de Inglaterra, uh-huh, que tienen mucho que ver con los espíritus elementales de la naturaleza y tiene mucho que ver con esa simbología y con ese misticismo que se palpa, que se nota. Y no por casualidad cada año se hace un festival allí de música, el de Glastonbury, que bueno, que es totalmente espectacular, y eso sí que es una puerta hacia otros estados alterados de conciencia. ¿Notaste algo extraño cuando estuviste dentro de estos círculos? Porque hay gente que dice que nota una sensación extraña, ¿no?
Bueno, lo que notas, todo depende también un poco cómo vas y con qué predisposición vas, ¿de sí. acuerdo? Yo estuve en dos, porque además en Glastonbury hay una especie como de oficina de turismo donde te van diciendo casi día por día y hora por hora en qué lugares se están produciendo los círculos. Entonces rápidamente pues hay una especie como de viajes pret-à-porter sí. que te llevan hasta allá, ¿no? Bueno, ya sabes, siempre hay una parte ahí económica y climatística sí, claro. que es inevitable. Uh-huh. Y bueno, me dijeron que había dos. Uno que se había producido ya hacía algunos días y otro pues que se había producido pues prácticamente hacía dos días, o sea, estaba muy, muy recentito. Y es cierto que en el otro van había uno que nada, o sea, esto, que veías claramente que había pasado por allí el tractor y otro sí que notabas, yo no soy una persona especialmente sensitiva, ¿no? Pero sí notabas por la forma geométrica, yo me fijo mucho en esa forma, ¿no? Sí. Es una forma, por decirlo así, mandálica, tipo mandala, sí. o realmente es una forma pues más chabacana. Y por la forma, por la cómo está destrozado un poco el cereal, ¿no? Los tallos del cereal. Yo no llevaba, por supuesto, aparatos, ¿no? Para medir si había un tipo de radiación latente o cosas así. Uh-huh. Pero sí noté, y no solo yo, sino el grupo con el que yo iba, sí noté que en determinados cruces, sobre todo, porque los círculos de cereal hay como dos partes importantes. Una parte es el centro, es decir, donde parte un poco todas las líneas de fuga, y por otra, ciertos cruces que tienen que ver con esa figura geométrica, a saber cuál, porque las hay de lo más variadas. Y entonces, en algún que otro cruce de esos, que nos sentamos allí, porque la idea era decir, bueno, vamos a estar en silencio, vamos a meditar, porque de nada sirve pasar por allí a hacer fotografías como si fuera un elefante por una cacharrería. Entonces había que sentarse. Uh-huh. Y en esos momentos, cuando se produjo ese silencio, esa quietud en esos lugares, sí que notabas como que había como una especie de campana de silencio, ¿no? El sonido ahí bajaba en la intensidad, entrabas ahí en ese estado un poco de relajación, de sí. meditación, que es lo importante. Y bueno, pues de alguna forma intentabas pensar, ¿no? ¿Quién pudo haber hecho eso? Pensando que no eran manos humanas, porque la mayoría de estos círculos son humanos que lo hacen sencillamente por el hecho de sacar pasta. Pero en aquel concreto sí que tuve esa sensación muy, muy interesante. De hecho, lo publiqué un artículo, puse las fotografías para que se viera un poco la forma que tenía y me llamó la atención, ¿no? Esa quietud y sobre todo ese silencio, esa ausencia de sonidos, que momentos antes sí que había una especie de run-run y que justo en el momento en que nos pusimos a meditar, pues se produjo esa sensación de paz, de sosiego, como diciendo, bueno, entra en sintonía con el lugar y conéctate uh-huh. con lo que hay aquí. Yo no sé lo que hay ahí, yo tengo mi teoría particular, yo creo que todo en parte está muy relacionado con esos espíritus elementales de la naturaleza y que no hay que buscar a ovnis por ninguna parte, sino sencillamente pues con los espíritus un poco de la Tierra. Y esos espíritus de la Tierra a veces parece que quieren comunicarse de la mejor manera posible y una forma de comunicarse es a través de estas figuras mandálicas, de esta geometría sagrada. Sí. Bueno, yo no sé si aquel era totalmente auténtico, pero yo digo que sí me sentí muy reconfortado y me parece que fue una experiencia, no solo para mí, sino para todos los que estábamos allí, una experiencia muy, muy gratificante. Uh-huh. Bueno, ahora que hablas de la geometría sagrada, dentro de unos minutos vamos a escuchar a nuestro compañero Eric, que nos va a hablar sobre esto, sobre geometría sagrada, un tema muy interesante. Uh-huh. Vamos a parar aquí nuestro viaje, Jesús. Nos queda África, Asia, Oceanía, pero vamos. Siempre nos quedará París. Sí, también. Lo dejamos aquí. Pero quiero que ahora seas tú el que elija pues un lugar que te haya sorprendido sobremanera. Vamos a ver, pues mira, te voy a contar, sí, bueno, hay varios, evidentemente, ya te digo, todos ellos he estado allí. Bueno, te voy a contar dos. Uno sería los Carrats, estos surcos que hay en el suelo, en el archipiélago de Malta, sobre todo en la isla de Gozo y en la isla de Malta. Sí, sí. Son surcos paralelos uh-huh. que no llegan, no van a ninguna parte, supuestamente hechos por ruedas de carros que transportarían esas grandes moles para hacer las construcciones megalíticas. Pero claro, el problema es que esos surcos no van a estos lugares megalíticos, no van a ciudades, no van ni siquiera a ciertas canteras. Muchos de ellos se pierden en el mar. Entonces, para mí fue muy curioso estar allí, ver cómo algunos miden más de medio metro, prácticamente la pierna quedaba enterrada en estos surcos, que se van cruzando unos con otros,
que no podía ser canalizaciones de agua tampoco. Si eran ruedas, desde luego hay que retrasar la invención de la rueda, porque estaríamos hablando de surcos por la piedra caliza que tiene ese archipiélago, estaríamos hablando ya de más de 12.000 años. Bueno, pues según la historia oficial, hace 12.000 años allí no había habitantes, todavía no había una población megalítica, todavía habría que esperar 5.000 años más. Entonces, todo esto, estos interrogantes, te llaman mucho la atención, ¿no? Y cuando vas preguntando a nosotros, y nadie te da una explicación convincente. Por desgracia, estos carrat, estos surcos inexplicables, poco a poco van desapareciendo porque van construyendo pequeños poblados, cogen la piedra para construir otras cosas. Entonces, se está desapareciendo para mí una de las pruebas arqueológicas de que hemos tenido un pasado muy, muy misterioso. Y por otro, como te decía, hay dos. Me quedo también con Borobudur. Borobudur está en Java, en otra isla. Sí. Borobudur es el monumento más grande construido por los budistas. Tiene todo un, es una especie como de montaña mística circular. Tienes que hacer un recorrido, ¿no? Hay como 9 círculos concéntricos. Todo tiene su finalidad, todo está lleno de estupas con Buda, pero las que hay con Buda en la posición del loto sentado son 72, no por casualidad tiene ese número concreto. Y luego también es un como un epicentro, como un ombligo, como un Asis Mundi, como un lugar sagrado, una octava maravilla, que te quedas impresionado cuando estás allí, ¿no? Por la cantidad de cosas que ves, aparte de Angkor Wat, por ejemplo, en Camboya, que también se podría hablar largo y tendido. Sí. Pero bueno, me quedo con esos dos lugares, para no enrollarme mucho, porque son muy diferentes, pero tanto uno como otro lo que nos está evidenciando es que en el pasado hay todavía muchos interrogantes, que hay muchas cosas todavía por descubrir y que desde luego estos antepasados, estas culturas que nos precedieron, no eran nada tontas, que tenían unos conocimientos de ingeniería, de geografía, de astronomía, de arquitectura muy elevados, incluso de navegación, y que hay que verlo con otros ojos. Y por supuesto, aunque parezca tópico, pero sí que lo repito más de una vez, cada vez que se descubre algo nuevo, hay que reescribir la historia. Lo que nos han contado, por desgracia, no es del todo correcto. No sé si por desidia, por desinformación o por conspiración, pero hay muchas cosas que no son correctas, que no encajan las piezas en el puzzle. Y en este tipo de lugares, sobre todo cuando estás allí y lo palpas, te das cuenta de que efectivamente hay algo que no concuerda y que habría que tener un nuevo enfoque y reconstruir muchas cosas, porque estos lugares, cuando todo el mundo nos dice que eran sagrados no porque lo creyeran unos cuantos supersticiosos, sino eran sagrados porque sabían muy bien dónde construir, cómo hacerlo y sobre todo cómo manejar las energías del lugar. No quiero que te vayas, Jesús, sin antes hacernos alguna mención a, bueno, algo de lo que hablas tú casi casi ya finalizando el libro, y además que es muy tú. Museos con cosas raras en sus vitrinas. Sí, claro. Cuéntanos, porque esto no lo tienes que contar. Los OPAR, claro, los famosos objetos fuera de su tiempo. Sí, bueno, fíjate, estuve dudando si meter o no meter este anexo, pero bueno, considero que sí. Además lo meto como una especie de regalo. Esto es un anexo que yo tenía, es una especie de archivo. Sí. Que llevo durante años y de hecho lo sigo ampliando, ¿no? Pero bueno, cada vez que visito un museo, cada vez que leo algún libro que habla de museos y te mencionan cosas raras, pues yo lo apunto positivo. Si algún día voy a este museo, ya sé lo que tengo que ver. Claro, si yo voy al Museo Arqueológico Nacional de Madrid y voy con alguien que le interesan estas cosas raras, ya le llevo directamente pues a la estela o al objeto concreto que llama mucho la atención. Si vas al British Museum, pues lo mismo, vete a ver tal cosa, además de otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues me pareció interesante meterlo como anexo, muchas veces sin entrar en la veracidad o no de cada objeto que yo cito, porque hombre, hay algunos que son manifiestamente falsos, otros te crean dudas y otros ya han dejado de ser OPAR, por ejemplo, la máquina antiquitera que está en el Museo Arqueológico de Atenas. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué era, ya sabemos su funcionamiento, ya sabemos que era un reloj astronómico, que era una especie de calculadora, en fin, pero no deja de ser un OPAR en el sentido de que revelan unos conocimientos científicos muy superiores a los que pensábamos que tenían en el siglo III antes de Cristo. Bueno, pues ese es un poco como mi contribución, mi pequeño regalo que hago a los lectores del libro, diciendo, bueno, pues si vais, yo que sé, al Museo Nacional de Arqueología de la Paz, pues fijaros en la estatua del hombre barbado. ¿Por qué? Porque, hombre, si es una estatua precolombina del hombre barbado y nos dicen los historiadores que no había hombres barbados en aquella época, antes de que llegaran los españoles, ¿qué pinta, qué representa un hombre con hábito talar y con una cruz griega grabada en el pecho antes de que llegaran los españoles? Pues
¿entiendes? Eso genera una serie de reflexiones. Evidentemente parece un monje cristiano, pero ¿qué hacía un monje cristiano antes de 1492? Bueno, pues cosas de esas aparecen en multitud de museos que son las que he querido reflejar y, bueno, que yo creo que es como divertido y como una especie de cuaderno de bitácora para todo aquel que se quiera adentrar en los objetos raros que tienen multitud de vitrinas de museos, tanto arqueológicos como de ciencias naturales o como de historia, y que ahí están, desafiando a veces la razón o generando una cierta sonrisa de que si eso es verdad, una vez más, habría que reescribir la historia. Pues sí, desde luego. Bueno, queridos misteriosos, grandes misterios de la arqueología, de la editorial La Esfera de los Libros. Un libro con el que Jesús Callejo nos hace viajar de una manera mágica por los grandes misterios que los grandes descubrimientos arqueológicos entrañan en todos los rincones del mundo y que a día de hoy siguen, como hemos visto, planteando muchos interrogantes. Jesús, gracias. Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en el programa, por escribir como escribes. No dejes nunca de escribir, por favor, y no cambies nunca. Muchas gracias, Nuria. Pues haré caso de tu consejo. De todas formas, a esta edad, yo creo que cambiar debe ser contraproducente, así que voy a seguir así. Sigue, sigue. Gracias, Jesús. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao, hasta luego.